Cuando un ladrón te besa, cuenta tus dientes. Proverbio judío. Los Ángeles, California. Consumado ladrón de bancos y artista del escape, Willie Sutton, una vez le preguntó a un periodista que por qué robaba bancos. Sutton contestó, porque ahí es donde está el dinero. ¡Oye, idiota! Y Sutton tenía razón. El dinero está en el banco, pero también está en las carteras, las cajas de zapatos, los galleteros y en las casas de la gente adinerada. Si Sutton aún viviera, no estaría robando bancos. Le robaría a los adinerados. Son arrogantes, permisibles y confiados. Cuelgan un par de millones de dólares en la pared y luego invitan a todos a embriagarse. ¿Puedo dejarle esto? Lo pondré con los demás. Gracias. Oiga, ¿sabe dónde están los anfitriones? Por el piano. Ah, ahí están. Disculpe, ¿me da uno de esos? Tome este. Salud. A mi nieto también le gusta eso. Ahora le enseño magia a mi nieto. Mi esposa dice que es abuso infantil. Ponga los dedos así y empújelo. Bien hecho. Con eso ya lo aflojó por mí. Ahora tome este nudo. Quiero que lo ponga en la mano de ese caballero y luego se presenten uno al otro. Le habla a usted. Hola, soy Marguerite. Soy Russell. Deme eso. Tome. Gracias. Deme la mano izquierda. Bien, el nudo se queda ahí y la otra va encima. ¿Lo tapo, miren, correcto? Es perfecto. Observe. Abra la mano. Amo esta parte. Me encanta este truco, me los llevaré. Adiós. ¿Es tu verdadero nombre? Sí, claro. ¿En serio? No. ¿Y qué te trae aquí esta noche? Es que me encanta la poesía. ¿Qué hay de ti? Sí, es de mis cosas favoritas. ¿Ah, sí? ¿Qué cosas? Hablo de épico, tímido, limerick, haiku, verso libre. ¿Slam? Esa es la forma más fina. Claro. No, en serio, ¿por qué viniste aquí? Soy un consultor de arte. ¿Qué significa eso? Oiga, no creí que funcionara. Ay, estoy un poco más ebrio de lo debido. Sorpresa, sorpresa. Está bien, muchas gracias, Michael. Como todos sabemos, Michael tiene un libro nuevo de poemas. Eso es. Un fuerte aplauso para la poesía. Maravilloso. Escuchen, todos tomen sus bebidas y síganme hacia la piscina donde Michael nos deleitará leyendo algunos de sus poemas. Oigan, esperen un minuto. Será un poema. ¡Dos poemas de Michael! Uno, dije uno. Oyeron que dije uno, ¿verdad? Creo que iré por otra copa de vino tinto. ¿Quieres una? Claro, ¿por qué no? Estaré afuera.
acuerdo. Como dije antes, solo voy a leer un poema. ¿Cree que habías dicho dos? Está bien, leeré dos si alguien puede callar a este tipo. Me atrapaste. ¡Bang! Oh, eso estuvo cerca. ¿Qué está haciendo? Guardo un tapete. Alguien lo ensució de vino y lo llevo a la tintorería. ¿Y mis padres? Tus padres están... Ellos están por la alberca, por allá. ¿Quieres ir a verlos? Sí. Ok. ¿Qué edad tienes? Apuesto a que tienes 6. Tengo 4. ¿Tienes 4? ¡Wow! Estás muy avanzada. Vamos con ellos. Oye... ¿Me harías un favor? De acuerdo. Gracias, vamos. ¿Qué es este trabajo? Un hombre me pidió que le diera esto. Todos debemos pensar... ¿Qué hombre? Ese hombre. Y no dejarlo atrás. Gracias. De nada. Para que la vida lo estafe. ¿Qué hay en la bolsa? Mejor dicho, ¿quién está en la bolsa? Dame la llave del auto blanco. Ahí la tienes. Solo que se activaron todas las alarmas. Trata de desactivar la alarma manualmente. Ganaron los Jets. El arte de robar. Gracias por venir tan pronto. Creo que iré directamente al asunto. Claro. Ha llegado al punto en que ya no podemos con él. De acuerdo, entiendo. Sí, debemos tomar en consideración a toda la comunidad. Somos un grupo pequeño y, francamente, aunque queramos tener a Raymond aquí, a él no lo podemos controlar. Y sé que usted comprende. Sí, no, por supuesto. ¿Y puede darme un indicio de su comportamiento? ¿Qué está haciendo? Sí, pero... Primero vea sus papeles y unos de sus dibujos. Creo que él tiene todo lo demás. Uh-huh. Excelente. Son las prostitutas. Disculpe. Está sobornando a los guardias de seguridad, acumulando anfetaminas y así poder traficar con prostitutas para obtener barbitúricos. Claro. Y son prostitutas.
Somos una casa municipal de transición voluntaria. Hacemos lo que podemos, pero estamos en medio de la ciudad. Entiendo. En verdad, lo siento. Ha sido grandioso tenerlo con nosotros, pero con estas personas es muy peligroso. Creo que su hermano va a estar bien. ¿Te cuento un chiste? ¿Por qué no? De acuerdo. Un irlandés sale de un bar. ¡Qué mal chiste! Mi parada. Está bien, cuídate. Sí, tú también. Hola. ¿Quieres comer algo? Sí. ¿Supiste lo de papá? Sí. Deberíamos hacer un funeral. Es horrible. Guardemos un minuto de silencio. Claro. ¿Te parece? ¿Cuántos minutos más quieres? ¿Qué pasa contigo? Nada, ya pasó un minuto, ya tuviste un minuto de silencio. Me despido de mi padre. ¿Te sucede algo? No. ¿Te molesto? Claro que no. ¿Te preocupo? No tienes que preocuparte por mí. Yo puedo cuidarme solo. No, estoy preocupado por ti. Voy a hacer algo por ti. ¿Qué cosa? Quiero que me escuches, ¿de acuerdo? No, por favor. Solo escúchame un momento. Ah, esta. Diazepam, sí. Cualquiera de los benzos. Te ayudan mucho si necesitas un poco de alivio. ¿De acuerdo? Bueno, ahora tenemos tu dextroanfetamina. Esto es lo que les dan a los supersoldados en Vietnam. ¿Sí entiendes? Esto es muy práctico. La solución en 48 horas para situaciones que requieren un poco más de atención. ¿De acuerdo? Suena perfecto. Solo piénsalo. Sí, lo haré. Eso podrás estar bien tomando solo la mitad. No pensaré. ¿Robaste la lata para la ayuda de los huérfanos? Ah, sí, tal vez. Ojos de águila. ¿Quieres que yo...? Sí. Sería lo mejor, ¿no crees? Hola, señor. Solo acabo de encontrar la lata de ayuda en esa... esquina, en esa mesa de allá, la de los roqueros. Debería revisar la lata porque se siente un poco vacía. Gracias, señor. Gracias a usted. Miren, wow. Tienes que mover la manija. Disculpa, pero... Como sea, dormirás aquí. No es mucho, pero servirá por ahora, ¿de acuerdo? ¿Tienes una lista de los servicios locales? ¿Tal vez un mapa del área? Mi esposa y yo pensábamos hacer un recorrido. Esto es temporal, ¿sí? Te encontraremos algo mejor, pero ahora... Claro. No puedes quedarte. Veo a alguien y ella viene de vez en cuando. Ah, ¿de vez en cuando? No estás viendo a nadie. ¿Qué? No estás viendo a nadie. Sí, lo estoy. Claro que no. De hecho, sí. Lo estoy. Pero dijiste de hecho cerrando los ojos. Es una señal. Además, no hay tampones u otro cepillo de dientes en el baño. Creo que me iré. Te dejaré solo. No lo hagas. No hagas eso. No hagas eso. Es broma. Rey. ¿A dónde más puedo ir? Te lo agradezco. Incluso una noche. Gracias. Dame esa mano. Dame esa mano. Está bien, de acuerdo. Ven acá. De acuerdo. ¿Quedamos bien? ¿Sí? Sí. Todo bien. Ya es suficiente. Está bien. Me tengo que ir. Sin prostitutas. Eso me gusta. Ah.
cita con Iván en Santa Anita para hoy. Oye, dejémoslo así por ahora. Santa Anita, el gran lugar de carreras. ¿Puedo ayudarle? Sí, debo ver a alguien. ¿Tiene reservación? Name it. Parece que es el primero en llegar. Puede tomar asiento en el bar y yo le avisaré. Iván. Deme vino tinto. ¿Alguna especificación? En una copa. Tinto, en esa mesa. Entendido. Gracias. Ven. Así que, ¿recibiste el dinero? Sí, se lo di a uno de tus hombres. Bien. Entonces, dime, ¿qué hacemos aquí? Quería que habláramos. ¿Ah, sí? ¿Sobre... ¿sobre qué exactamente? Pues... me parece que estamos cerca. Sí, estamos cerca, pero debo revisarlo con cuidado. Tu padre estuvo conmigo mucho tiempo. Solía sentarse allá en el bar diariamente con su pudín de arroz y el programa de las carreras. No faltó un día. ¿No te heredó esa afición? Esto no es para mí, pero... creo que son dos más. Solo dos más y se acabó. Quedó fuera. Tranquilo, tómalo con calma. Confío en ti. Ya hablamos sobre eso. No, no. Tú hablaste sobre eso. Tú hablaste sobre eso. ¿Tu caja de zapatos está llena? ¡Qué adorable! Deja que te explique algo que tu padre me explicó a mí. Debes hacer heno mientras el sol brilla. ¿Entiendes lo que significa? Sí. ¿Cómo le ayudó eso a él? Es un juego para la disciplina. Hay ciertas formas que deben observarse. Claro que tú entiendes. Un pequeño infarto hace años y debo tomar estas pastillas el resto de mi vida. Disculpa. Trey Walker, ganaron los Jets. Luces horrible. No, estoy bien, solo que no duermo. Deja de fumar. Es lo mejor que he hecho. Ya lo hice, lo dejé hace 2 años. Entonces fuma, yo qué rayos sé. Mira, voy a tener un día muy pesado. Te prometo que revisaré la cuenta de tu padre. Hay algo que necesitas entender, Iván. Confío en ti. Todo se basa en eso. Te quiero porque eres como mi hijo. Por eso es tan importante para mí que tengas éxito. Sí, y lo entiendo y aprecio todo lo que has hecho por mí, pero no haré esto por siempre. Necesito un número. Tendrás un maldito número, pero ten más paciencia, ¿quieres? Es muy complicado. Hay cosas involucradas que no entiendes. Revisaré la cuenta de tu padre. De acuerdo. Ahora vete. Vedanta Drive, Beverly Hills. ¿Qué? Nada. Hola. ¿Qué tal? ¿Puedo ayudarle? Veré a un amigo aquí. ¿Nombre de la reservación? Name it. Bien. ¿Le ayudo con eso? No. Gracias. Sígame.
semana pasada estuvo de locos. Lo estacionaré para usted. El último de la izquierda. Disculpe, acabo de dejar a alguien. ¿Puedo usar su baño? El de empleados está allá. Sí, gracias. Wow. Wow. Está siguiéndome. Por supuesto. Oye, has cambiado algo, pero no sé qué es. ¿Qué haces aquí? Hay un importante evento de caridad. ¿Qué causa apoya el evento? Es para eso de lo que todos hablan. Están ayudando a muchas cosas. A los niños, agua, literatura, delfines. Delfines, sí. Yo amo esa causa, por supuesto. Claro. Oye, tengo un favor que pedirte, pero debo entrar. Espérame. Tú... ¿Puedes escucharme? Sí. ¡Qué asco! ¡Aléjate más! Gracias. De nada. Bueno, yo vine obviamente por la caridad. Obviamente. Gracias. Y porque este productor italiano está haciendo una película en la que quiero participar, pero me ha estado coqueteando. Ah. Oh. Sí, entonces le dije que vendría con mi novio. De acuerdo. ¿De qué se trata? Es muy vergonzoso para contarlo. Vamos, será más fácil para mí ser tu novio falso si sé de qué se trata. Bueno, es una película italiana de terror y yo soy la novia bruja. Ah. ¿No suena tan mal? Estoy desnuda casi toda la película. Una película de género. ¿Serás mi novio falso o no? Claro. Veré si puedo descubrirlo. De acuerdo. ¿Es el hombre de las 6 en punto? ¿Cómo lo hiciste? No lo sé, parecía ser él. Sí, pero hay muchos candidatos aquí. Solo hay 3 italianos. Ese tipo, y no es raro, está casi muerto. Ese hombre de allá, con lo que parece demasiado obvio. ¿Qué hay sobre ese? Ese es judío. ¿Cómo lo sabes? De acuerdo, eso fue impresionante. Bingo. Ahí viene tu hombre. Él cree que soy parte italiana. ¿Hablas italiano? Claro que no. Ah, Giovanni. Bella. Tu topo. Giovanni. Bellísimo. Buonasera, Iván. ¿Ah? ¿Habla italiano? Poquísimo. ¿Ah? ¿Es correcto? Yo parlo, ¿no? Giovanni y yo hablábamos de lo hermosa que es la casa de Paul. Es hermosa, sí. Hermosa. ¿Y cómo es que conoces a Paul? Conozco a Paul por Marguerite. Elise, a través de mí, Elise. Sí. Yo te presenté a Paul en una fiesta en Nueva York. Sí, ¿sí? La fiesta en Nueva York, uh-huh. La recuerdo bien. Sí, Paul es adorable, es un tipo... Es muy alto. Muy alto. Altísimo. Paul, sí. Altísimo. Sí, sí, Paul. Sí. Y grande, ¿no? Sí. Sí. Entonces eres amigo de un amigo. Así sí. Es. Ah, ahora, las pinturas están más o menos. Pues ese es un Modigliani. Ah, ¿está aquí? Creo que ella murió. Ah, sí. Bueno, los dejo solos, ¿no? Por un momento. Salute, salute. Chao. Chao. Gracias. Fue un placer. Mucho gusto. Giovanni. Qué manos, ¿eh? Las mías desaparecen, ¿eh? Es marinero grande. Gracias. Gracias. Quisiera conocer ese cuarto, ¿quieres ir? ¿Seguro? ¿Tú quieres jugar? ¿Sí? ¿Qué tal? $100. ¿Qué tal $1,000? ¿$1,000? ¿Por qué no? No eres muy bueno, ¿sí? Eres un mentiroso. Tal vez. 600 es lo que tengo. Oye, ¿puedes bajarlo? Claro. Gracias.
¿Es de alguien famoso? Sí, de Philip Goston, de mitad de los 40. Originalmente era un pintor abstracto, luego se volvió más figurativo, más político. Odió a Nixon. ¿Y eso vale algo? No lo sé. ¿Y por qué películas de terror italianas? ¿Sabes quién es Eitan Eisenstadt? No lo sé. Es un productor de Hollywood, de los más grandes que puede haber. ¿Recuerdas cuando decían, no volverás a trabajar en esta ciudad? Claro. Bueno, si te lo dice él, se cumple. Lo conocí en una fiesta de premios. Era divertido. Estuve en dos o tres películas y estaba en una lista llamada actrices a seguir. Estaba un poco ebria y me dijo que iríamos a otra fiesta en su casa. Era joven y era muy confiada. No había ninguna fiesta. Me escondí en el baño mientras él tocaba la puerta y, en cuanto lo oí en el teléfono, me escapé. Buchaca lateral. Bueno, creo que me engañaste. Tal vez, o fue solo suerte. Tal vez. ¿Podrías? Claro. ¿Cómo me veo? Ah, ahí estás, Bella. Finalmente, ¿eh? Te he buscado por todas partes en esta casa grande. Gracias, amor. Te veré luego. De nada, cariño. Espero que se diviertan. Quiero presentarte a mi amigo Rico. Ah, te agradará. Sí, gracias. Vamos, bellísima. Ivano. Eres amigo. ¿Quieres un cóctel, vino, champaña? Con esa presencia. Eres un joven guapo. Vamos, te meteré en la película. Ven conmigo. De acuerdo. Te esperamos. Chao. Ah, Yonka. Ganaron los Jets. ¿Caballeros? Iván, adelante. Cielos, no quiero oír nada de esto. Trato de manejar un negocio. Nosotros manejamos un negocio. No habría nada sin mí. Los payasos no dirigen el circo. ¿Qué diablo significa eso? ¿Sabes qué significa? Cierra la boca. Tú cierra la boca. Philip Goston. Maravilloso. Parece que lo hizo un niño. Mi hermano es un novato.
Tú y yo lo entendemos. ¿Tú y yo? ¿Cuánto crees que valga? No lo sé. Creo que en una subasta hasta unos 5, en privado entre 1 y 2. ¿Cuánto dijimos que era tu parte? 30,000, ¿no? Dijimos 50. Solo estoy bromeando. Créeme, recibirás tu dinero. Pon atención, tengo algo más, otro trabajo, algo especial. Es el autorretrato de Adolfo Hitler. Lo primero que hizo él. ¿Quién es el cliente? Benny Green, de Powerview. Creo que querrá quemarlo. Entiendo. ¿Quién lo tiene? Se llama John Wolf. Vive en lo profundo de la sierra por Mammoth. Este tipo hizo mucho dinero con textiles y terminó comprando medio Manhattan. Es dueño de una colección considerable de recuerdos de la guerra nazi. Ahora, como sabrás o no sabrás, Hitler se consideraba un artista. Él buscó entrar al instituto, pero lo rechazaron. Y creo que sabemos el final de esa historia. ¿Dónde lo guarda, sabes? En su propiedad. Ajá. ¿Y la seguridad? Bueno, ese es el asunto. ¿Qué asunto? El asunto es que en realidad no hay seguridad. No hay alarma, no hay vigilancia. Él solo vive con sus dos queridos perros. Él mantiene las cosas nazis en una especie de sala de guerra porque tiene mucha porquería de los medios ahí. Y todo esto sería... En una palabra, sería prohibido. Sí. Escucha. Esto es importante. Muy grande. Tú me entregas el Hitler. Haces un pequeño trabajo más. Algo mucho más fácil. Y es todo. Acabamos. Tú y yo. ¿Es en serio? Total y absolutamente en serio. Bueno, y... ¿cuál es mi parte? $500,000. El tipo está totalmente loco. Hará lo que sea por esa pieza. $500,000. Yo entro y me salgo. Se acabó. Pero hay algo que debes saber. ¿Qué cosa? Cuando estaba en Vietnam, él siempre dormía desnudo. Y una noche, les lanzaron granadas en el campo desmilitarizado. 45 años antes. Dos Browning de 9 milímetros sale de su tienda y ejecuta a 11 vietnamitas personalmente. 13 balas en cada arma. Son 26 balas. 11 muertos. 2 balas cada uno. Una al pecho, una a la cabeza. Solo falló 4 balas. Todo en la oscuridad de la noche. Totalmente desnudo. Tiene corazones púrpura, estrellas de plata, de todo. ¿Te gusta la parte en que está desnudo? Púdrete, salió en la revista Time. ¿Cómo está tu presión? ¿Cómo se ve? Como si tuvieras una granada. No he consumido nada en casi un año. 34 días antes. Estoy orgulloso de ti. Gracias. ¿Hola? Sí, lo sé. Bueno, debo ir al baño antes de... Espera, irme. No... Eso está... fuera de la comisión. No, está bien, que lo use. Gracias. Antes tuve una pequeña hemorragia nasal. Disculpa eso. Sí, lo noté. ¿Llegas y ves al viejo? Sí, así es. Hace mucho tiempo. Andrew Wyatt, 1950. El primer trabajo que me hizo tu padre. Lo puse ahí en su honor. Algo me dice que crees que debería ser tuyo. No, yo no dije eso. No tienes que hacerlo. Tienes la mirada vengativa y moralista en la cara. Lo siento. ¿Sabes qué? Lamento lo de tu padre. En serio. Pero eso ya pasó. No tiene caso llorar ahora. Eric, hay que ponernos a trabajar.
seguro. El auto, la persecución, el desierto, la mujer, el bloqueo de carretera, Michael. El final. ¿Qué diablos? Michael, ven aquí en este instante. Este es el original, ¿no? Sí. ¿Cuándo se dio cuenta del robo? Fue ayer. Entiendo. Disculpe, ¿cree poder encontrarlo? Lo dudo. Debe salir a venta en alguna parte. En el mercado gris hay una tasa de recuperación del 2% en estas piezas. Oiga, eso es alentador. Sí, es como buscar una aguja en un pajar en este momento. Sería más fácil encontrar al hada de los dientes. Oiga, sé que usted ya habló con la policía, pero le voy a preguntar una vez más. ¿Había alguien en la fiesta que no conociera el chef, el valet o del servicio? Por lo general siempre es alguien del servicio. No, conocíamos a todos. Eran gente habitual. De acuerdo. Disculpe, ¿quién es el señor que arregla la alfombra? ¿Qué dices, Linda? ¿Quién se llevó la alfombra? Me dijo que le diera una copa a la señora. Señor Brooks, ¿cree que pueda conseguirme una lista de invitados? Gracias. Oh, ¿trabajas hasta tarde? Son las 7. Sí, claro que sí. Tengo boletos para los Kings. Voy tarde. Diviértete. Maldito idiota. Thank you.
Hola. Hola. Soy Elise. Hola. ¿Puedo subir? Sí, por supuesto. Pasa. ¡Rayos! ¡Maldición! Puedes pasar. ¡Rayos! Hola. Hola. Yo me volví a equivocar. Ah, ¿en serio? ¿Podemos hablar de eso? Claro, podemos hablarlo. ¿Y cómo fue que me encontraste? Ah, bueno, yo te seguí la otra noche. Entiendo, sí. Rimesh, está cerca, buen bar y comida. ¿Seguro? Vamos. Claro, solo sí. Dame un segundo, no te muevas. ¿En el pasillo? ¿Está bien? Sí. Aquí espero. ¿Estás lista? Sí. Vámonos. ¿Sabes qué? Estaba pensando en ese tal Eitan, el productor aprovechado. ¿Sí? No entiendo. ¿Te está chantajeando porque lo rechazaste? ¿Hay algo que no sepa? Bueno, tal vez omití el epílogo. Es que hice algo tonto, por vergüenza o rencor. Robé el collar más lindo de la vanidad de la señora Eisenstadt. ¿Algo más? Sí, yo hice algo más. No creo que a una mujer casada le agrade encontrar las pantaletas de otra. Como sea, resultó que el collar era muy caro. Valía 250 mil. El problema es que lo vendía un serbio llamado Milos por 50 mil. Días después, Eitan me llamó diciendo que le robé al hombre equivocado y que le debía 250 mil. Y cuando dije, ¿y qué? Él dijo, no volverás a trabajar en esta ciudad. Cuando te das cuenta, tu manager te deja, tu agente ya no te llama. Y te desnudas en Palmdale. ¿Hasta Palmdale? Exacto, lejos de la 14. Ah, entonces, ¿puedes pagar eso? Es lo que trato de hacer con las películas de terror italianas. Aún le debo 200 mil dólares, o como él dice, 400 millones de liras. ¿Tú no tendrás esa cantidad de casualidad? No en liras, no. Fue un buen juego. Ganaste limpiamente. No, estamos a mano. Hay algo que quiero pedirte. Escúchame, tal vez parezca algo extraño, pero ¿estarías interesada en ayudarme solo por regresar el favor del novio falso? ¿Y qué haría? Pues eres actriz, ¿no? Claro. Bien. ¿Te interesaría ser la compradora potencial de una casa en el área de Costa Mesa? Por supuesto que no, pero esa parece ser la parte. Esa es la parte. Siento que hay algo que no me has dicho. Puede ser. ¿Hay algo en esa casa? Tengo que averiguar si hay algo ahí o no. ¿Cuándo? En una semana. ¿Y cómo debo vestir? Creo que debes vestir como alguien que quiere comprar una casa en Costa Mesa. Gran ayuda. Buen juego. Te veré entonces. Adiós. Yo me quedaré un rato. Solo aquí. Tranquilo.
¿Quieres ver algo gracioso? Dale un vistazo. ¿Qué es esto? Es el Archmont Charter. Es el mejor, debes leer el periódico local. Al norte del pliegue, este del doblez. Hombre de 40 años hallado en el río de Los Ángeles, sin historial de drogas, no penales, golpeado, torturado, un tiro en la cabeza, sin familia. Brinca el último párrafo, fue a CalArts. Trabajó en museos, lo... ¿Conoces? No, nunca lo había visto. Bueno, Ray, debo terminar esto y volver a trabajar. Tienes que checar tarjeta, ¿eh? Sí. De vuelta a las minas de sal y al trabajo rudo, ¿no es así? Exacto. ¿Qué quieres preguntarme, Ray? No sé, hermano, no sé. No lo sé. Porque no he estado aquí, pero me parece que tratas de limpiar uno de los enredos de papá. Sí, parece que así es esto. Entiendo. Bueno, lee el periódico local. Mantén la cabeza ocupada. Y aquí, ve lo que encontré. ¿Qué diablos es eso? Su arma. ¿Por qué tienes el arma de papá? Yo no la quiero. Verás, yo sí. Pero no soy yo quien la necesita. ¿Sabes usarla? El manual está en la caja. ¿Cómo está tu alemán? El mío está mal. Creo que va al revés. Por cierto, hay un tipo en un Crown Victoria afuera en la esquina. Ha estado ahí toda la mañana. Tal vez no sea nada. ¿Ciega grande? Sí. ¿Cuánto apuesta? 500. Fichas 500. Gracias. Continúa 5. A la derecha. Empieza. Aumento. Casi al 110. ¿Paga 100? Apuesto todo. La dama apuesta todo. Yo me retiro. Depende de usted, señor. Bien, pago la apuesta. ¿Cartas? Haces. Buena suerte a todos. Gana el par de reyes. Lo siento. ¿Me da uno de esos? Buena suerte, Mandy. De eso estoy hablando, es lo que les decía. Hola, linda. ¿Vas a jugar o solo miras? No lo sé. ¿Qué debo hacer? Creo que debes jugar. ¿Por qué no te acercas y dejas que te enseñe cómo se hace? Mira, ahora sóplales. De acuerdo. Eso es. Ya sabes la apuesta. Aquí van, aquí van. ¡Ahí van! Oigan, ¿vieron eso? Oye, linda, ¿dónde vas? ¿Me das suerte? No necesitas suerte. Sabes que no. Necesito una bebida. ¡Deprisa! De acuerdo, vamos de nuevo. ¡Ahí va! Hola, Janice. Hola. Yo usaría la salida norte. ¿En serio? Sí, el frente está lleno de seguridad. De acuerdo, gracias. ¿Cómo estás? Cada día es mejor que el anterior. Mm. Yo siento lo mismo. Aquí tienes, suerte. A ti también. Thank you.
Ahí está tu dinero. Ese lugar es solo para ejecutivos. Ellos te dirán. Lindo vestido. Se veía mejor anoche. ¿Sí, lo tienes? Caballeros. ¿Cómo te fue? Bueno, estoy vivo. ¿Dónde está el Hitler? Vienes con los brazos vacíos. Sí, es que... es de lo que quería hablarte. No me gusta cómo suena eso. Hubo una complicación. ¿De qué estás hablando? Hablo del FBI. Me siguen, un agente en particular. ¡No! ¡No, no, no! ¡Diablos, no! ¡Así no funciona esto! ¿Hablaste con él? No, claro que no hablé con él. ¿Cómo estás seguro de que es del FBI? Porque tiene matrícula del gobierno y no parece un simple trabajador del censo. ¡Diablos! Oye, ¿estás loco? ¿Qué ocurre? Este soy yo, explicándote que debes aclararme esto al 100% en este momento. Escucha, yo no hablé con él. Yo no haría eso. ¿Por qué me apuntas a la cara? Tú me haces que te apunte a la cara. ¿No olvidas algo, Dimitri? ¿Dónde está el Hitler? Yo lo tengo. ¿Por qué no lo trajiste aquí? Por seguridad. ¿Te das cuenta de que no estás en tus terrenos? Sí, ya me estoy dando cuenta. Escúchame. No iba a haber ningún disparo. Solo estaba probándote. Créeme. Todo está bien. Ya, tranquilo. Es porque salpica. No iba a haber nada que salpicara. Mejor me voy de aquí. Espera, espera. ¿Qué es esto? Es tu último trabajo. Te he dado mucho dinero. Dejaré que te vayas y es algo que nunca hago. Dame la escultura que está en esa casa de seguridad. Me das al Hitler y eso es todo. Es todo. Lo terminamos. Es la nariz de Giacometti. ¿Te suena el nombre? No lo había escuchado. Es algo muy valioso. Claro. Iván. Cuídate. Hola. ¿Qué tal la comida? Estuvo bien. Debería saberlo, es un negocio. Parece que quiere hablar. No creí que me descubriera con este disfraz. Lyman Wilkers, FBI. No necesita presentarse, señor Warding. Me tomé la libertad. ¿Por qué me está siguiendo? No lo estoy siguiendo. Lo observo. Es algo diferente. Si lo siguiera, necesitaría llaves, vigilancia y hasta firmas de jueces. A mí me parece que me está siguiendo. Tomaré café. Ya voy. Usted es mejor en esto que yo, así que hablaré claro. ¿Le molesta si hablo claro? Adelante. No fue difícil encontrarlo. Se tiene a 10 tontos en el internet y puedo encontrar a los 50 o 60 tipos que instalan arte para vivir por aquí. Veamos esto.
Trabajó para dos empresas de instalación, Cooper Beasley y los socios Montrose. Un par de museos luego de la escuela de arte. ¿Quieres saber la verdad? Hubo un testigo ocular. No hay nada como un testigo ocular, aunque sea solo una niña. No está tan mal, eso me parece. Un poco gordas las mejillas, pero creo que es culpa del dibujante, no de ella. Sí, es muy probable. ¿Qué quiere preguntarme? He sido agente durante 17 años y, como puede ver, ya me siento cansado. Creo que ya es hora de un cambio, tal vez algo dentro sin tener que andar en el auto. Y, al diablo, voy a decirlo. No más chantajes mezquinos con basuras como usted. En los últimos 3 años han robado más de 75 millones en arte en el mercado gris. A mí no importa un pepino. Si creen que están seguros, cometerán un error. Tal vez no sea usted, pero podría ser una amiga inestable. O quizá un hermano bipolar. Pero siempre sucede. Le mencioné que he hecho esto durante 17 años. Sí, ya lo dijo. 2 veces. Y por lo que ha contado, tiene mi currículum y el testimonio de una niña de 4 años. Oiga, Iván. No recuerdo haberle dicho que tenía 4 años. Supongo que lo adivinó. ¿Qué quiere de mí? Dejemos clara una cosa. Usted no sirve. No me importa usted, no significa nada, a menos... Y eso lo voy a recalcar bien. Que usted me entregue al hombre que lo planea. De lo contrario, va a tener mi pie en su trasero. ¿Aún utiliza un fax? Váyase al diablo. Contrario de muchas casas en Costa Mesa, no se ha tocado en años. Así que tiene mucho potencial. Ya veo, es hermosa. Perdimos a tu novio. Sí, ya aparecerá, siempre lo hace. De acuerdo. Adoro tus zapatos. Ay, muchas gracias, qué linda. Son hermosos. Son de Nordstrom. Oh. Sí. Como decía, hay oportunidad de hacer algo especial aquí. Mi novio es imposible, no sé dónde está. Te escuché. Hola. Hola. Escucha, si fuera por mí, le estaría hablando a la mudanza, pero ya conoces a los hombres. Va a pensarlo por 2 o 3 semanas. Tiene razón. Así es. Te agradezco mucho, Melanie. Oh, gracias a ti, Candace. Mucho gusto, gracias. Fue un placer, Terry. Son una linda pareja. Gracias. Que tengan un lindo gracias. Día. Gracias. Seguiremos en contacto. Adiós. ¿Encontraste algo? Definitivamente. Me estoy preparando. ¿Eso es bueno? Es mejor estar preparado. ¿Te gustó la casa? No me encantó. ¿Y a ti? No, olí algo mal. Tal vez sea la alfombra. Sí, debe haber sido la alfombra. Claro. ¿Sí? Thank you.
Oye, he querido preguntarte... ¿Qué le pasó a la pintura? ¿Cuál pintura? La de Goston, el pintor abstracto que se volvió político, gustos simples, odiaba a Nixon, divertido. Sí, salió en las noticias, Iván. Y cuando pregunté qué cuánto valía, dijiste que no sabías. ¿Qué mentiroso? Técnicamente no es una mentira. ¿Qué pasó con ella? Solo pregunta si quieres respuestas. Quieren matarme. ¿Quién quiere matarte, la dueña? No, la dueña no. Ella es miembro del museo, es dulce y mayor. No, el griego. Trabajo para él y quiere matarme. ¿El griego? Sí. Oye, ¿qué es esto? ¿Una novela? ¿Qué harás al respecto? Es un poco complicado, pero creo que yo lo haré primero. Oh, santo Dios, eso suena complejo. Sí, es algo complejo, ¿verdad? Un poco, sí, algo. Sí, es que... ¿qué otra opción tengo? No sé, ¿cuál tienes? Mi opción es morir o no morir. De acuerdo, morir o no morir. Está bien, te ayudaré. ¿De qué estás hablando? Te ayudaré. ¿Me ayudarás a qué? Yo no quiero que mueras. Ah, qué dulce de tu parte. Vamos, te servirá mi ayuda. No, estoy bien, gracias. Te portas como un tonto. Mi ayuda te puede servir. ¿Qué rayos te hace pensar que necesito ayuda? No la estoy pidiendo. Y no la quiero. No, no, por supuesto. ¡Púdrete! ¡Diablos! Oye, maldición. Espera. Solo espera. Espera, por favor. Lo siento. Dilo de nuevo. Lo siento. Te perdono. Cuando digo lo siento, en verdad lo suficiente. Siento. Sí. ¿Y si te digo que quiero ayuda? Diría que tienes razón y debes pedirla. Necesito. Sí, claro. Suena mejor. Y yo necesito dinero. Ah, ahí está. ¿Sabías que iba a pedir? Sí. Sí, creo que lo sabía. Hola. Hola. Ray Worthing. Perdón por interrumpir, Elise. Claro que no, es un placer, mucho Elise. Gusto. Buenos días. ¿Estás aquí? Qué bien. Claro que estoy aquí. ¿Conociste a Elise? Acabo de conocerla. Sí, hola, Raymond. El oficial me dice Raymond. Ustedes, por favor, díganme Ray. Ray, yo voy a... No. Quédate aquí. Yo me quitaré de en medio, porque yo voy camino al trabajo. ¿Elise? Gusto en conocerte. Fue un placer. Gusto verte. Adiós. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Sí? Sí. De acuerdo. Adiós, adiós. Adiós. Lo siento. Es mi hermano. Creí que se había ido. ¿Él se fue a trabajar? Tal vez va a un bar por las siguientes 11 horas, apostará a los caballos y se embriagará. Se está quedando conmigo hasta que se estabilice. ¿Y qué lo desestabilizó?
Desorden bipolar, narcóticos clase 3, las novelas de William Gibson y mi madre se fue cuando él tenía 6 y mi padre murió en prisión. Oh, debió ser duro. No entiendo. Sí. Familia. Sí. Debo alimentar a mi gato. ¿Tienes un gato? Sí. No te vi como mujer de gatos. Tener uno no me hace mujer de gatos. Es verdad. ¿Cómo se llama? Cat Stevens. ¿Un gato llamado Cat Stevens? Sí. Tendrás que cambiárselo. ¿Cuándo se convierta al Islam? ¿Sabes? Creo que devolveré todo. No podrás devolver la pasta al tubo. Tal vez haya dicho un poco más de lo debido anoche, pero honestamente, no es tu problema. No era mi problema y ahora lo es. Voy a vestirme. Habla Rey, su hermano. Tuvimos una visita inesperada. El tipo daba miedo, sí. Tengo algunas ideas. ¿Parte 1? Uh-huh. Es parte 1. Debo conseguir el teléfono. ¿Y me dirá la 2? No, aún no. Está bien. Al diablo. Oiga, esto es su asunto. Yo no andaré por ahí para salvarle la vida. Lo sé. ¿Me deja salir? Está descompuesta. Jale la manija. Hacia arriba. Debo jalar esto. Ajá. No, jálela. Abre. Eso no, es. Ya abrió.
Diablos. Eso sí es estar bien equipado. Parece que se prepara para la Inquisición. Es nuestro as bajo la manga. Dijo que iría a tratar de robar el teléfono de ese tipo. Pero vigílalo. No confío en él. Es un maldito ladrón. ¿Quieres poder llevarlo a Laguna? ¿Cómo sabré quién es? Bueno, será el más asqueroso del bar. No vayas a fallarme. No lo haré. Lo prometo. Ahí estaré. No, gracias. Oh, el maldito tacón se rompió. Perdone mi vocabulario, pero acabo de comprar estos zapatos y se rompen. ¿Quién es el fabricante? Dice eso como si quisiera golpearlo. Es posible. Es un hombre solidario. ¿Cree que puede estar descalza aquí? Se ve como si pudiera hacer todo lo que quiera. Quisiera ver la carta del vino tinto por copeo. ¿Sabe qué? Tal vez quiera probar este. Tengo más de lo que debo. Se ve que resiste bastante, pero... Claro... Gracias. ¿Qué clase es? Es italiano. En realidad, no sé mucho de vinos. David, dale una copa, por favor. Por supuesto. Creo que le gustará. Gracias. Es un placer. Soy Karen. Dimitri. ¿Nunca le han dicho que parece estrella de cine? Bueno, mi madre decía que me parezco a Audrey Hepburn si Audrey Hepburn fuera una bruja. Creo que su madre y mi padre se llevarían bien. Es muy bueno. Es de Córcega, según parece. Solo pruebo los más caros que él recomienda. No sé mucho sobre ellos. Todos me saben a jarabe para la tos. Dicen que hace bien, no sé. Si usted lo dice. ¿A qué se dedica? Soy consultor de arte. ¿Qué significa eso? Yo ayudo a la gente con sus colecciones. Por ejemplo, contacto compradores con piezas raras. ¿Usted a qué se dedica? Soy una actriz. Pero, por favor, no me pregunte si me ha visto en algo. ¿Todos lo preguntan? Ah, sí. Yo solo les digo que salí en Forrest Gump. Es sencillo. ¿En serio? ¿Y vino a comer al bar solo? Ya no lo estoy. ¿Y usted? Oh, yo vería a un productor para hablar de una película, pero... lleva una hora de retraso, así que... ¿Quiere meterla a una película? Creo que quiere meterme en sus pantalones. Entiendo. Discúlpeme un segundo. Claro que no. Está bien. Sí, tú también. Maldito. ¿Todo bien?
¿Qué sucedió? Nada. ¿Y el productor? Dijo que ya no vendrá. Es un imbécil. Envía un auto por mí a Laguna Beach y luego ya no viene. Estoy harta de estas cosas. Ganaron los Jets. Fantástico. ¿Qué es eso? Nada. Es solo un trato que se cumplió. Felicidades. ¿Desea dar una vuelta en mi limusina? Sí. Claro, claro que sí. ¿Tiene otro plan? No, no tengo ningún otro plan. Entonces, ¿de qué se ríe? Bueno, usted estuvo en Forrest Gump. Está coqueteando. Bueno, voy a preguntarle una vez más. ¿Desea dar una vuelta en mi limusina con chofer? Sí, estaría bien. No solo bien, sí. Claro que sí. ¿A dónde, hermosa? Cuido la casa de unas personas ricas en Laguna Beach, solo que debe ser gentil. ¿Laguna? Sí, el chofer lo regresará. Está bien. Vamos. ¿No quiere su carne? La cenaré mañana. Está bien. Benditas alas negras. El registro de este hombre es extraño. ¿Por qué? O tiene un alias con el mismo nombre. ¿O qué? ¡Maldición! O es un gemelo. Iván no tiene idea. Hay dos iguales ahí. Santo Dios, ese chico estará perdido. ¿Debemos entrar? No estamos aquí. ¿Y si lo matan? Pues morirá. Oye. ¿Qué diablos es esto? Ganaron los Jets. No está mal, ¿o sí? Nada mal. ¿Por qué no viene con nosotros? Está bien. Es su dinero. Tienen muy buenos vinos. ¿Quién vive aquí? Es de un amigo. Mi trabajo es sacar la basura, regar las plantas. ¿Quieres vino? Sí, claro. No sé nada de esto, así que... Abramos este, es viejo. Sí, 84. Tomás, ¿lo abre por nosotros? Sí, por supuesto. Decante eso, es muy viejo. Los pantalones arriba, señor. ¿Qué fue lo que dijo? Dije que lo voy a decantar, señor. Disculpe, ¿no lo he visto antes en las carreras? No.
¿Y ahora? ¿Por qué no pones algo de música? Y ahora vuelvo. Karen. ¿A quién llamas, Karen? Solo es un mensaje para mi amiga. Lo tengo. ¿Por qué es tan importante? Porque ya estoy muerto. Tendrá a su hombre en la mañana. Solo quítemelos de encima. De acuerdo. Nada de esto ha pasado. No lo conozco y no me conoce. ¿Entendido? Entendido. Gracias, agente Wilkers. Bien hecho. Ya era hora de que mostrara respeto. Sí, seguro. Dígame algo. ¿Cómo supo que la escultura no estaba? Está en la colección del Guggenheim. Me sorprende. Estudié arte. Vámonos. ¿Qué tienes? Déjalo respirar. ¿Quieres? Como tú digas. ¿Qué tal si me dices por qué me trajiste aquí? ¿Y tú me dices por qué viniste? Bueno, era la mejor jugada en la mesa en el momento. ¿Y en qué creías que consistía la jugada? Creí que tendrías un problema con tu padre y pensaste que podría hacer que todo fuera mejor. Tal vez así es. Tengo razón. ¿Ah, sí? Sí, tengo razón. Tengo dinero y te agrada. Tal vez te agrade el hecho de que traigo un arma. ¿Es real? Hazme un favor. Pon los pies en el sillón. Dame la oportunidad de verlos bien. Creo que asustas. No tienes idea. Solo frótalos juntos. Despacio, atrás y adelante. Sé buena niña. Dije que los frotes. ¿Así está mejor? Prometiste ser gentil, ¿recuerdas? Sí, seré gentil, Karen. Dijiste que eras Karen, ¿no? Te llamé por tu nombre y no volteaste. Si alguien dice Dimitri, volteo de inmediato, sin pensar. Tomás, ¿podrías venir un momento, por favor? ¿Sí? Necesito que apuestes por mí. Sobre mi loción. ¿Disculpe? Solo pido de hombre a hombre una opinión honesta. Dime, ¿encuentras mi olor abrumador? Creo que huele bien. Te lo agradezco, es muy amable, pero no creo que puedas dar una buena opinión a menos que te acerques. Huele mi cuello. Yo soy la persona menos calificada para olerlo, señor. Tomás, huele mi maldito cuello, por favor. No es para tanto. Sí, no hay problema. Aquí, es todo. No pasa nada. Solo huele un poco. Eres un maldito perdedor como tu padre, imbécil. Son una maldita familia. Desvístete.
¡Ahora! Sí. Y ahora, párate. Encima de mí. Aquí. Sí. Déjame contarte cómo trabajo, ¿quieres? Sí. Llega un mensaje a mi teléfono. Cuando un trabajo se completó, yo admiro a los Jets. Bueno, sé que apestan, pero ¿qué puedo hacer? Es mi equipo. En el restaurante, llegó uno de esos mensajes de mi amigo Anatoly. Anatoly Papadakis. Fantástico. Significaba que tu amigo Iván no aparecerá corriendo por esa puerta en cualquier momento. Ese era el plan, ¿correcto? Es una pena. Está muerto en la carretera de Costa Mesa ahora mismo. ¡Púdrete! Eres Nostradamus, linda. Ves el maldito futuro. Perdón por llegar tarde. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Hola, grandulón. Cielos. Oye, no te muevas. Está bien. Creo que entiendo lo que pasa aquí. Lo que debía pasar. Me esposas a la pared. Haces una llamada anónima como si estuvieras robando una pieza de arte, ¿correcto? Algo parecido. Hay un Nigonshila en la pared, ¿no? Sí. Una linda pieza. Yo caigo. Y ustedes salen limpios. Eso es. Jaque mate. Despacio. ¿Está bien? Víbora. ¡Oye! Si fuera tú, bajaría el arma ahora mismo. De hecho, déjame darte una motivación extra. Ah, por favor. ¿Sabes qué? Púdrete, amigo. No. Cierra la boca, Ray. Iván, espera. Ray, cierra la boca. Solo espera. 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 Solo confía en mí. Espera. Ok. ¿Sabes qué? Creo que podemos llegar a un arreglo. Solo quería señalar un punto importante. ¿Cuál punto? Bueno, hay una cosa. ¿Cómo qué cosa? Hay una cosa, ¿correcto? Sí, existe esa cosa. Hay una cosa. ¿Cómo que una cosa? ¿De qué me están hablando? ¿Sabes que todos los vinos tienen un sabor diferente, o no? Siempre saben diferente. Es verdad. Sí. No entiendo. Todos me saben igual. ¿De qué hablan? No saben igual. Por Dios. De acuerdo. ¿A quién llamas, Karen? ¿A quién llamas, Karen? Es un mensaje para ti. Aquí tienes. Oh, Dios. Ay, Dios santo. ¡Qué susto, Iván! Sí, qué susto. ¿Estás bien? ¿Cómo lo hice? Bastante bien. Me encantó. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Seguro? Sí. ¿Está muerto? Sí, así es. Sí, está muerto. Eso fue un poco más de lo que dijimos, Ray. Sí, bueno, no. No es una ciencia exacta. Hay muchos componentes. Aún con las deficiencias y recelos de papá, nunca quiso matarte. Creo que no estoy seguro. Al menos no a propósito. Sí, tal vez. Agente Wilkers encontrará a Dimitri Maropakis. La causa de muerte fue un infarto al miocardio por sobredosis de cocaína. Y si eso no le pone un punto final a todo, escuche esto. Nada de esto ha pasado. No lo conozco y no me conoce. ¿Entendido? Entendido. Gracias, agente Wilkers. Bien hecho.
Ya era hora de que mostrara respeto. Sí, seguro. Dígame algo. ¿Cómo supo que la escultura no estaba? Está en la colección del Guggenheim. ¡Qué inteligente! Estudia arte. ¡Maldito! ¿Dice que lo encontró así? Sí, sí, no se movió en 45 minutos. ¿A qué hora fue eso? A las 7 a.m. A las 7 a.m. ¡Diablos! Tranquilo, relájese. Juro por Dios que le daré lo que quiera. ¿Qué quiere? ¿Busca dinero? No. No. Yo vine a darle dinero. ¿Qué rayos es esto? Bueno, esto nos pone a mano. ¿Por qué? Por Elise. Creo que esto lo arregla todo. ¿Quién rayos es Elise? ¿Es la actriz? Sí, amigo. Claro. Sí, maldita sea. Está bien, sí. Ahora, por favor, salga del auto antes de que llame a seguridad. ¿Qué diablos le pasa? Está bien, se acabó. Ya pagó todo, se acabó. ¿Se siente bien? Se acabó. ¿Está bien? Lo arreglaré todo mañana. Creo que necesito algo más convincente que eso, Eitan. Esta noche. Esta noche. Lo arreglaré todo esta noche. Esta noche, sí. Tome esto, vamos. Presiónelo un poco. ¡Oh, maldición! Mi esposa. Uh-huh. No tiene que saberlo. ¿Diane? No tiene que saberlo. Gracias. Eso es todo. Adiós. Maldición. ¿Ahora qué? ¿Dónde compro comida para gato? Ah, hay un mercado en Cahuenga. De hecho, está en Ventura, saliendo por Cahuenga del 101. ¿Toma la carretera? No, es una pesadilla a esta hora del día. Sí. Lo buscaré. De acuerdo. Gracias, Eitan. Sí, de nada. ¿Este no es el baño? No. Estoy confundida. Sé que aquí es una locura. Te mostraré dónde es, preciosa. Gracias. ¿Sabes que eres muy bonita? ¿En serio? Me gustaría conocerte mejor. La frase de Willie Sutton de que robaba bancos porque es donde está el dinero, más tarde fue refutada por el propio hombre como apócrifa. Lo que sí dijo fue que robaba porque lo disfrutaba. De hecho, le encantaba. El dinero, dijo Sutton, bueno, el dinero solo eran las fichas. Damas y caballeros, lo siento, voy a tener que pedirles que salgan de la sala.